gobernaba el rey Salomón, en el lado opuesto del desierto arábigo, un país surgía del misterio que le había rodeado y hacía sentir su presencia ante los muros de Jerusalén. No ha sido posible, pero traigo a esos dos para mi madre. Son hombres de lo ágil de edad. ¿Crees que el rey los condenará a muerte? No, no lo creo. Pues deberían, son rebeldes. Pero no asesinos. La ley solo condena a muerte a los criminales. Salomón es justo. Desmontad. El tribunal está constituido, príncipe. Bien, desátalo. Vamos. Hay una especial afluencia de público femenino. Cierto. Ah, una disputa entre dos mujeres. Será difícil determinar cuál de las dos dice la verdad. Pero mi padre lo resolverá. Seguidme. Este bebé es mío. Lo juro, rey Salomón. ¡No! ¡No es tu hijito! ¿Cómo puedes mentir así? Ya ve que me está viendo. Ya ve que me juzgará. Desde el fondo de mi corazón le imploro que os ilumine, señor. ¡El bebé es mío! Hazla callar, rey Salomón. Está loca. Ofende con su parloteo. Habría que cortarle la lengua. Si estás segura de tener razón, ¿por qué no quieres oír su voz? Te recuerdo, mujer, que estás bajo juramento. ¿Qué tienes que decir? Esa mujer y yo vivimos en el mismo barrio. Éramos amigas y le pedí que me hiciera un favor. Tuve que salir y le dije que cuidara a mi pequeño. Cuando volví a casa, no encontré a mi niño. Asustada, corrí a buscarla. Su hijo murió hace pocos días y pensé que era normal que se lo llevara un rato a su casa. Pero en cuanto ella me vio, se puso como una loca. Y se abalanzó sobre mí como una fiera, incluso antes de que pudiera hablar. Venía a llevarse a mi hijo, el que murió era el tuyo. Eso la volvió loca. No es cierto. Es mi pequeño, lo conozco muy bien. ¿Cómo voy a equivocarme? Yo soy tu madre. No digas más mentiras. No la escuches, rey Salomón. Robot. Así que tú afirmas que el niño es tuyo. Sí, rey Salomón. ¿Y tú? Mi sangre daría por recuperarlo. Sin embargo, ninguna de las dos podéis probar lo que afirmáis. Pero es necesario resolver este asunto. Traedme al bebé. Solo queda una solución. Dividiremos al infante en dos partes. Partes iguales, naturalmente. Y cada una se llevará a su mitad. ¡No! ¡Dáselo a ella! ¡Dáselo a ella! ¡Llévatelo tú! ¡Dáselo a ella, pero vivo! La renuncia
Es la más grande prueba de amor. Y tú has renunciado. Tómalo. Es tuyo. Tú eres la verdadera madre. Y tú vete lejos, fuera de esta ciudad, fuera de mi reino, si es posible. Las audiencias para el pueblo de Jerusalén proseguirán mañana. El rey Salomón impone justicia. ¡Acercaos! La cacería ha sido breve. Breve e imprevista. Ya veo. No son antílopes. Le habías prometido a Dimira traerle uno. El honor a mi padre compensará la ofensa a mi prometida. Oh. Singular preferencia por parte de un futuro esposo. ¿Dónde los has capturado? En el desierto, en nuestro territorio, cerca del oasis. ¿De Gad? Sí, padre. ¿Cuál es el motivo de su arresto? Esto, lo llevaban encima. Salvoconducto para Saba. Pasando a través de mi reino se llega antes, ¿verdad? Y... ¿cuál es la razón de tanta urgencia? Esa no es una pregunta digna de tu sabiduría. Deberías obviarla. Esa no es una respuesta muy afortunada. No creo que el rey de Saba me declare una guerra solo porque dos extranjeros, demasiado impetuosos, acaben en mis calabozos. No somos extranjeros en Saba. Nos han invitado a Saba para una alianza entre nuestros pueblos. Ah, ¿sí? Era cuanto quería saberos. Estoy muy agradecido. Y ahora, si cortésmente tenéis algo que añadir. Guardias, lleváoslos. Andando. Saba, Saba. ¿Qué estarán tramando? ¿Por qué una alianza? ¿Y contra quién? Contra quien no ha sido invitado. Egipto estará con ellos. Y quizás Siria. El rey de Saba levantará a sus aliados. ¡No quiero la guerra! Excepto si fuera necesario. Y aún así hay que evitarla. Lo que mi padre, el gran David, construyó, lo que yo estoy tratando de consolidar, no puede verse amenazado por el capricho y la ambición de un bárbaro idólatra cuya única virtud es la riqueza. Es cuanto se necesita para hacer la guerra. Sin embargo, en nuestro estado es más que suficiente para no hacerla. Tenemos riqueza y somos más astutos. Y esa astucia, si es necesario, deberemos utilizarla para no ser obligados a defendernos con las armas. Roboan, Saros, venid. Veamos qué podemos averiguar. La voluntad del rey de Saba es también... No, el rey de Saba no aceptará. Ya no es aquel bravo guerrero. Es demasiado viejo para pensar en una guerra. Pero ella... Ah, ella. ¿Su esposa? Su hija, la princesa Berkis. ¿Es ella la que quiere la guerra? ¿Una chiquilla? ¿Qué clase de mujer es? No sabemos cómo es. No la conocemos. Pero la fama de su belleza ha superado mares y desiertos. En Egipto, en Siria y en Babilonia dicen que Belkis es más bella que Betsabé. Sus cabellos tienen el reflejo del anochecer y sus ojos azules la claridad de las aguas del mar. Su cuerpo blanco como el alabastro es perfume de jazmín y dicen que es suave como la seda. Ah, si yo fuese el rey Salomón, ya os habría justiciado para que no pudierais conspirar contra él. Lárgate.
Algún día ajustaremos cuentas. Y tú, fuerte y bravo como un toro y que asustas al mismísimo carcelero, temblarías ante la princesa. Maneja el arco y la espada como el dios de la guerra, y montando su caballo podría entrar en Gath como el viento. Dicen también que su madre la abandonó en el desierto y mató a una leona. Quien se enfrente a su arma perecerá. Si la alianza se acuerda, Belkis marchará hasta los confines de Siria, avanzará con su ejército y nadie podrá detenerla. ¿Su ejército? ¿Qué ejército? El de Saba, Nubia, Moab, Gath, Mareb. Todos están de acuerdo. Los sacerdotes, el pueblo. Tal vez sea demasiado ambiciosa. No, está segura de sí misma y de sus aliados. Issacar y yo ocuparemos el puesto de esos hombres. ¿Cómo? Nos presentaríamos en Saba con su salvoconducto. No. No hay ningún riesgo. Nadie me conoce allí, ni a ellos tampoco. Es necesario intentarlo, solo para saber si realmente están preparando algo. Padre, creo que con astucia podríamos alejar esa amenaza. No, es peligroso. La astucia es parte del ingenio. No puedes irte ahora. Olvidas tu matrimonio con Dimitri. Podemos retrasarlo. Sería la cuarta vez. Es demasiado hasta para un matrimonio político. A ver si para evitar una guerra iniciamos otra con el rey de Tiro. Casarte con su hija es la única condición para la alianza con el padre. Dimira ya es nuestra huésped. Fruto del retraso. Piénsalo, padre. Lo pensaré. Pero no prometo nada. Ahí está tu prometida. No. Te hará reproches. Muéstrate disgustado. Dimira es la mujer más bella del mundo. Todos están encantados de que sea nuestra huésped de honor. Gracias, rey Salomón. Oh, bella Dimira. ¿Has oído de qué estábamos hablando? Y te lo agradezco. Veo que has tenido una plácida noche, a juzgar por el color de la aurora que resplandece en tu rostro como los pétalos de esta flor. Es cierto, rey Salomón, son noches sosegadas, pero amargas de tristeza. ¿Y eso por qué? Los días son largos y transcurren con aflicción. Sin embargo, cuento con el respeto y la cortesía de mi futuro suegro. Espero que en el futuro no me llames nunca así. ¿Nunca? Bueno, quiero decir que prefiero que me llames padre, que será prontísimo, ¿verdad, hijo? Precisamente estábamos hablando de eso, estoy tan impaciente, pero ahora debe partir para una misión. ¿Partir? Una misión delicada que solo el futuro rey de Jerusalén podrá resolver. ¿Dónde? El secreto de Estado, mi bella princesa. En cuanto él regrese, tú serás reina y entonces no habrá secretos para ti, ningún secreto. ¿Cuál será el día de nuestra boda? El que desee establecer mi padre. ¿Cuándo será? Será un día memorable. Las puertas del templo se abrirán ante el más fastuoso cortejo que se haya visto nunca. Reyes, príncipes de todos los reinos y todo el pueblo de Jerusalén se inclinará a tu paso. Entrar en la cámara de la leona puede ser peligroso. Sé cauto. Si no regresas pronto, el peso de haberte apoyado en esta empresa aplastará mi corazón. Tu confianza y la de mi padre son los mejores auspicios para el éxito de esta empresa. Volveré, Taro, y muy pronto. Que la protección de Yahvé vaya contigo. Vamos, Issacar.
Allí empieza el desierto. Pero según el salvoconducto de los dos enviados de Gal, tiene que haber un oasis no muy lejos. Adelante. ¿Sabe que existe este oasis? Ni siquiera el gran sacerdote conoce este lugar. Ni él conoce el pasadizo para llegar hasta aquí. Era un secreto de mi madre. Me lo confirmó antes de mí. ¿Dónde te encuentras más feliz, princesa Delphi? ¿Cuando estás aquí? ¿En palacio? ¿O en el área?
No te mueras. No grites. Nadie diría que eres la misma damisela que hace un momento cantaba contigo. ¿Quién es? Un hombre que puede que haya salvado la vida a la dama más hermosa que jamás se ha cruzado en su camino. Si la nobleza de tu alma es tan grande como la habilidad de tus palabras, ¿por qué no contestas a mi pregunta? Venimos de Gar. Una importante cita nos espera en Chavo. La frescura del agua y la dulzura de tu canto nos atrajo hasta aquí. En Saba no hay extranjeros, salvo los que hayan sido invitados por el rey o por la princesa Belki. Una princesa que goza de una fama usurpada. ¿Cuál? La ser más bella que tenga. ¿Cómo puedes afirmarlo si no la conoces? Ahora te conozco. No me preguntes cómo, pero sé que no soy la primera ¿a quién dedicas esas alabanzas? ¿Por qué no te crees? Dime quién eres. Te diriges a Saba, ¿verdad? ¿Dónde están tus caballos? No muy lejos. Conozco un pasaje. Trae los caballos. Ve. Te espero. ¡Eric! ¡Eri! Enseguida voy. Toma, gracias. Vamos. Ha sido un sueño. ¡Eh! Es inútil, Isaac. Quizás sea mejor así. Y recuerda cuáles son nuestros nombres desde este momento. Tu nombre es Akmer, el mío Eri. De acuerdo. Ya estamos cerca, ¿estás seguro? Mira. Solo veo buitres. Ahí está, Sam. Donde hay un buitre hay un patíbulo. Y donde hay un patíbulo hay una vida. ¿Quiénes sois? Enviados de Gata. Tomad. La alianza es competencia tuya. ¡Adelante! Los hombres de Gar. ¡Abrid! Es la segunda más importante del rey. Es tan bella como...
Busca tu libro cuando la ves llegar con un séquito de amor. Mira, va a sacrificar a alguno de sus soldados. ¡Basta! Los hombres destinados a afianzar los designios de Saba más allá de sus confines necesitan verdaderos comandantes, no ineptos. Fuerza, decisión, arrojo es lo que quiero de vosotros. Preparaos para la lucha si no queréis sucumbir bajo mi propia mano. Itzai. ¿Qué sucede? Ahora lo verás. ¡No! ¡No! ¡Piedad! ¡Piedad! Que esta lección sirva de ejemplo a todos vosotros. ¡Detente! ¿Te has vuelto loco? ¡No mates a ese hombre! ¡Llevaoslo! Nunca has visto un castigo como este, ¿verdad? Lo que he visto no ha sido un castigo, sino el crimen más vil y cobarde. No has tenido piedad. ¿Has dicho piedad? La piedad no forma parte de mi ejército. ¡Prendedle! Ese hombre se ha sublevado. ¿Por qué razón? No le gustan nuestros métodos. ¿Qué métodos son esos, Cabal? He tenido que ejecutar a uno de mis hombres. Eso no es una ejecución. Es un asesinato. Pero... ¿De dónde son? De Gad. ¿De Gad? Dile al más joven que se acerque. Tú, acércate a la princesa. ¿Qué tienes que decir? Manifestar mi desaprobación por todo cuanto he visto sobre esta arena. Las órdenes del comandante del ejército de Saba no pueden ser discutidas por nadie. Por lo que parece, ni siquiera por ti. Te aconsejo, extranjero, que no pongas a prueba mi paciencia. Acabaré con este insolente. Mi espada está deseando enfrentarse a la suya. No, es posible que pierdas, Kavak. O podrías perder un preciado aliado. El ejército de Gad no es nuestro enemigo. Y menos si la causa soy yo. ¿Conoces el recorrido con arco? Sí, lo conozco. Tendrás que demostrarlo. ¿Preparado, Kavak? ¿Has oído? A tus órdenes. ¿Qué se decide en esta contienda? Tendrás que jurar por tu honor de soldado una firme lealtad hacia mí. Los preparativos se harán al terminar. Si tú vencieras... Fijaré la fecha de nuestro matrimonio. De acuerdo. Si la victoria fuese tuya... Concédeme acompañarte en tu cuadriga real. Está. Thank you.
Aceptar el resultado de un desafío es nuestra cosa. ¿De acuerdo, Cava? De acuerdo. Vamos. Qué raro. No sabía que los de Gas tuviesen tanto arrojo. Es muy cálido el anochecer en la campiña de tu reino. Cálido y misterioso, como la brisa del viento entre los juncos de los árboles. ¿Cómo se llama este mar? ¿Por qué quieres hablar? Creí que te gustaría. Ahora nadie más puede oírlo. Me has demostrado tu destreza. Quisiera saber si eres discreto. Ponme a prueba. No hables nunca con nadie. Ni siquiera contigo. Quédate este puñal. Es con el que maté a la serpiente. Te ayudará a recordar. Te doy mi palabra de que guardaré tu secreto. No di crédito a quien contaba que tus ojos azules tenían el reflejo de las aguas marinas. Pero no había visto tu mirada. Mirada que ilumina más que los rayos del sol. Y te harían olvidar cualquier orden. Mirada ilumina el corazón más que una noche un pleno. Extranjero, antes de que el último rayo de sol desapareciera de la arena, el rey de Saba, vuestro padre, ha muerto. ¡Padre! Azar Sabahil. Gloria a ti. Tu gloria resplandece como rey de los dioses. Tú eres el señor del cielo y el señor de la tierra. Gloria a ti. Tú eres el dios único que reina desde los orígenes. Todo en ti empieza, todo en ti acaba. Gloria a ti. Thank you.
mortal destruya lo que he construido hasta que las montañas hablen. Esposa de Akar Sabaim, arca de sus misterios, instrumento terrenal de su potencia, tú no tendrás otro esposo más que él. Nunca los labios de un hombre rozarán los tuyos. Jamás la caricia de un hombre profanará tu cuerpo. Hasta que las montañas hablen. ¡Hasta que las montañas hablen! Gloria a ti, Akar Sabaim. Esencias, filtros de amor, todo para retener a la mujer amada, todo para atraer al que deseáis conquistar, extranjero, prestad atención a esto. Oh, el perfume de ámbar gris, preparada por el perfumista del faraón de Egipto. ¡Muérela! ¿Quieres regalar un perfume a tu amada? Mi amada está muy lejos. Envíale un fresco a tu amada, o te aseguro que cuando vuelva ya te habrá olvidado. ¿Qué te ha dicho ese hombre? Nada. Contéstame. Pero su cara me resulta familiar. ¿Te ha dicho algo? No me ha dicho nada, señor. Ese hombre me recordaba a alguien de Jerusalén. Ha sido un error. Ahora tiene motivos para sospechar. Debes mostrarte indiferente y guarde ese perfume. Ahora no dejará de vigilar. ¿Por qué no nos vamos? Ahora ya sabes todo lo que quería saber. Todavía no. Escucha, espero recabar alguna información valiosa. Creo que podré disuadirle sin levantar sospechas. Tú mientras estaré tanto... en el jardín de la reina. Hay allí una chiquilla esperándome. ¿Quién? ¿Recuerdas el primer día que llegamos? Se llama Andy y sus ojos son profundos. ¿Posponerlo? ¿Por qué? El momento no es propicio para un ataque contra Jerusalén. Cualquier momento es propicio si estamos preparados. Y lo estamos. La reina tiene razón. Estamos preparados para iniciar una batalla en cualquier momento. ¡Protestamos esa postura! ¡Y nosotros no! La reina no tiene por qué escucharos. A ninguno de vosotros. ¿Tienes algo más que añadir? Sí, mi reina. Hay hechos que tú no conoces. Y ellos tampoco. Una alianza a punto de cerrarse entre Jerusalén y Tiro. ¿No tenéis conocimiento de eso? No. ¿Y vosotros? No. Mi reina. Tiro no nos asusta. Difícil de conquistar, pero fácil de amedrentar. No será de gran ayuda a Salomón. La norma de un buen comandante es la de no infravalorar a su enemigo. Sobre todo cuando se desconoce su fuerza. Reflexiona. Sí, lo sé. Reflexiona, piensa, considera. ¿Pero por qué? Si las cosas son como tú dices. Si esa alianza entre Salomón y Tiro es tan peligrosa, lo mejor que podemos hacer es atacar cuanto antes. No podemos darles tiempo a que su amenaza se concrete. Basta, retiraos. Quisiera evitarte un riesgo, mi reina. Eres obstinado. Mañana. Mañana partiré a la mañana. Marchaos. ¿Qué te vas mañana? Sí, mi reina. Con tu permiso. Tal vez haya un malentendido. Tú no has venido aquí en visita de cortesía, sino para una alianza de guerra.
Tu misión aún no ha terminado. Sí, ha terminado, mi reina. ¿Estás segura? A eso responderá tu sabiduría. A esa guerra que te refieres, mi sabiduría ya ha resuelto. A mi naturaleza de mujer, también he respondido. En el templo, el día de mi coronación. Hablas de una boda con un esposo que nunca será tu marido. ¿Eso es lo que quiere una reina? Es lo que debe querer una reina. Con fines más grandes, nuevos pueblos que gobernar, nuevos ejércitos que armar, conquistas, días de gloria. Lucha, sangre, destrucción, maldiciones de madres y de esposas, lágrimas. ¿Lágrimas? No, no hablo de las lágrimas de los demás, sino de las tuyas. ¿De las mías? Cuando llores en soledad en tu tálamo de muerte. Cuando te juzguen las voces de todos aquellos que habrán muerto por ti y que yacerán al otro lado del desierto, en los confines del reino, pasto de cuervos y de chacales. ¿Ves? Son dos realidades diferentes dentro de los mismos confines. Tú quieres matar y destruir, y el pueblo solo desea amar y procrear. No te vayas. Soy extranjero. No conozco ningún lugar tranquilo. Pero tú seguramente sí. Si de verdad me amas. ¿Y tú? ¿Me prometes no decírselo a nadie? ¿Ni siquiera a tu amigo? Te lo prometo. ¿Dónde lleva este pasaje? Al reino de la felicidad. Al oasis del desierto, donde tú y yo nos conocimos. Pasando por aquí, ¿se puede llegar hasta el oasis? Sí, ¿por qué? Bueno, estoy pensando que podría ir contigo un día de estos. Pero no puedo, ya sabes, la reina. Thank you.
No podía seguir escuchando. ¿Por qué? En mi patria los amores no se cantan, simplemente se viven. Y yo te amo, Beltis. Pero yo no te amo, Arthur. No es cierto. Nos está prohibido. ¿Quién lo prohíbe? Ya lo sabes, Agnes. ¿Crees en los dioses de piedra y en esos sacerdotes impíos? En esos dioses de piedra y en esos sacerdotes impíos están los pilares de Saba. Cumpliré sus órdenes mientras haya vida en mí. Y mis noches serán para Akar Sabai. No, Beltis, no te engañes. ¿Cómo te atreves? Sé cuanto has dicho ante el consejo acerca de su vida. Esta prueba de sabiduría te la ha sugerido tus ídolos, tus sacerdotes o el amor. Beltis, ¿por qué sigues engañándote? Nunca pensé que... Por ese nombre. ¿Por qué? La sinceridad de mi amor me obliga a confesar. ¿Por qué? Han capturado a los espíritus. Van a ser crucificados. Betty, te pido clemencia para ellos. Concédeles la gracia. No. ¿Y si se lo pidiera a la mujer, a la joven que conocí en el oasis? Soy la reina. ¿Qué ocurre? Perdóname, mi reina. Se trata de Andy. No consigo encontrarla. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? No está en palacio y... ¿Qué más querías decirme? Ya no importa. Tengo tu permiso para retirarme. Por supuesto. ¿Dónde? Ella lo sabe. Oh, yo no. Habla. En la taberna de Ona. ¡Oh, desvergonzada! ¿Qué sitio es ese? Es un lugar de placer. Acá estaba. Allí se encuentra cada tarde, desde hace un tiempo, con ese hombre de gas, el amigo del que acaba de salir. Creo que él también va de vez en cuando. Prepárate, tú me acompañarás. Acá se va. Mi reina, no conozco el camino. ¿Quieres que te azote para ayudarte a recordar? No, mi reina. Bien. Como quieras, mi reina. Vamos. Este pobre hombre que os habla implora vuestra ayuda. Lo he vendido todo, todo, para procurar amor y emociones. Aquí está el más grande, el famoso, el formidable Dalo. Sí, el más poderoso, el invencible Dalo. El tigre de Yakut. ¿Cómo es posible que no haya aquí ni un solo hombre? ¿Nadie se atreve a pelear contra Dalo? Ve a escuchar lo que dice y luego ven a decirlo. Ya está.
estamos a salvo en ninguna. Al fin te has dado cuenta. Esto no me da. Tengo la impresión de que están por todas partes. ¿Crees que podemos escapar? Todo está preparado. ¿Me llevarás contigo a tu país? Sí, sí, pero ahora ve a escuchar. Los caballos están ya preparados con todo lo necesario. Señores, por favor, ¿dónde está ese valiente? ¡Aquí es! Vaya, vete a tu casa. Yo he pagado. Remy, si no quieres que esté aquí, devuélveme. ¡Remy! ¡Lárgate! No tienes derecho a echarme. ¿Bien? ¿Tú aquí? Bueno, bueno. Aquí no se puede estar si no es con mi permiso. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Mi local es vuestro, nobles damas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pasa! ¡Tú, levántate! ¡Acomodaos! ¡Un taburete! ¡Rápido! ¡Un taburete para estas bestias damas! ¡Acomodaos! Por su aspecto, se diría que vienen a comprar, no a vender. ¿Y ahora estás contento, Tabernero? ¡Pobre Saba! ¿Qué ha sido de tu grandeza? ¡Nadie se atreve, contalo! ¿Nadie se atreve? Sí, él luchará. ¡Ah, por fin! ¡Vosotros avergonzaos! Un extranjero acepta el desafío. Desde hoy tendrá el honor de ver resaltado su nombre en este local. No, tenemos que irnos. ¿Por qué? Este podría ser un enfrentamiento verdaderamente interesante. Es un hombre muy fuerte. ¡Veréis cómo le vence! ¡No! ¿Por qué tanta prisa? ¿O acaso la esclava no merece la misma consideración que dispensáis a su ama? Deja, le aplastaré. Va. ¡Se aceptan apuestas! 55 piezas de oro por Dalo. Yo subo la apuesta a 100. ¡Maravilloso! Hoy es un día glorioso en este humilde local. No, ya la di yo la señal. ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Silencio! Has demostrado en cierta ocasión que no sabes ganar. ¿Quieres ahora demostrarme que no sabes perder? ¿Qué ocurre? ¡No, no! ¡Haya paz, nobles señores! ¡Paz! ¡No me destrocen el local!
tal, señores? ¿Dónde pasaréis luego vuestras veladas? Sois personas privilegiadas, no hay que darle importancia según a qué cosas. ¡Paz, paz! No les perdáis de vista. El deber me reclama. Resolveremos este asunto en otro momento. Bien. Repartíos estas monedas. Vamos. Salid. Salid de aquí. De Akarsaban, tú no tendrás más esposo que él. Tú no tendrás más esposo que él. Tú no tendrás más esposo que él. Inútil. No puede oírte. No, vete. No puedes estar aquí. Nadie puede entrar aquí. Es un extranjero. Nadie sabe que estoy. No, vete. Solo tú y tu ídolo. Sal de aquí. Te lo ruego. No puedes estar aquí. Estás en peligro. Vete, vete, por favor. Te lo suplico. Una diosa no suplica. Ay, vete. Solo hay una salida para nosotros. Huye conmigo. Te llevaré a un país libre y feliz, donde ningún dios de tierra podrá impedir nuestro amor. Ya están aquí. Alguien te ha visto entrar. Huye. Ahí hay un pasadizo. Ese hombre no es quien dice ser. Es un espía de Jerusalén. Estos son los verdaderos emisarios, Akmer y Eri. Él los capturó en tierras de Jerusalén cuando venían hacia Saba. Gracias a los dioses lograron escapar. Explicadle a la reina cómo os quitaron el salvoconducto. No, eso no es verdad. ¿Es cierto eso? Soy el hijo del rey Salomón. ¿Cuáles son tus órdenes? Que se proceda según la ley. La muerte para él y su compañero. Buscadle, no puede estar muy lejos. Mírame. Mírame a los ojos. Son los de un condenado a muerte. No pueden mentir. Créeme, de todas estas mentiras, hay algo que es verdad. Mi amor por ti, Belkis. No me importa morir, pero créeme. Belkis, Belkis. Contigo, ¿eh? No puedo.
no nos resistirías. Ya sabes, el desierto. Aquí sin ti moriré. Llévame contigo. Debe de haber ocurrido algo. Ahí viene. Tal vez le sigan. Ya está. Deprisa, Isaac. Gracias. Viene con nosotros. Deprisa. ¿Y bien? El desierto parece habérselos tragado. Si el hijo del rey Salomón ha conseguido escapar, sabemos dónde encontrarlo. No necesitamos unos cuantos hombres, sino todo un ejército. ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! Dos cruces permanecen aún vacías por la ineptitud de la guardia o de su comandante. Que la guardia real quiera salvaguardar su prestigio no me parece motivo suficiente para iniciar una guerra. Esto no tiene nada que ver con la Guardia Real. Nuestra reina ha sido ultrajada. El pueblo al que tú representas ha sido burlado, ofendido. ¿Queréis venganza? Yo represento al pueblo de Saba. Yo decido. ¿Qué podéis decirme de la alianza entre Tiro y Jerusalén? Conocíamos esa información antes de que saliéramos. Y una vez allí, pudimos comprobar que era cierta. Lo sabía hasta el mismísimo carcelero. ¿Qué sabéis referente al ejército de Tiro? Sabemos que no le faltan hombres y dicen que el armamento es excelente. Una pregunta más. ¿Esa alianza tiene alguna base? Una muy potente. En Jerusalén se encuentra hospedada la bella Dimira, hija del rey de Tiro, para convertirse en la esposa del hijo del rey Salomón, el príncipe Roboam. ¿Necesita el ejército de Saba para ponerse en camino? Harían falta 6 días. Entonces que sean 3. Yo misma conduciré mi ejército hacia Jerusalén y haré que se arrastren ante mí como serpientes venenosas. Nosotros fuimos los primeros en adorarte, Yahvé. No permitas que tu templo sea profanado y convertido en ruinas. ¿Acaso es culpa de los ciegos por no ver, los sordos de no oír? ¿Acaso tienen la culpa los leones y los tigres de atacar y matar? Señor, ilumina con tu poder las tropas de Saba para que puedan entender tu palabra divina. ¿Has visto? Ese espectáculo es el resultado de mi codicia y de tu audacia. La guerra podría haber sido evitada. Hay un factor que tú y yo no tuvimos en cuenta y se ha vuelto contra nosotros. Lo imprevisible. Akmer y Eri. Exacto. Padre, tu bondad para con los prisioneros suele ser desmesurada. No existe medida para la bondad. Pero antes de pensar que la bondad es la causa del error, es mejor esperar. ¿Esperar qué? Otros imprevistos. Sin olvidar, naturalmente, otras medidas necesarias e importantes. Como ya te he dicho, padre, el ejército de Saba es fuerte y valeroso. No es el ejército lo que me preocupa, sino quién lo manda.
Preferiría luchar con un león enfurecido que con una mujer que ha descubierto que ha sido engañada en el amor. Yo no la engañé. Ella cree que sí. Y está enamorada de ti. ¿Por qué estás tan seguro? Porque si no fuera así, no se habría desencadenado su furia. Más numeroso que jamás he visto. Y todo eso solo contra el reino de Israel. Han colocado un estandarte en aquella tienda. Debe de ser la de la reina. Belkis. ¿Has considerado lo peligroso que un asalto frontal puede ser? Deberíamos sitiarlos. No. Perderíamos un tiempo muy valioso. Eso alargaría la guerra. Vamos, Cava. ¡Preparados para el asalto! Un arma con el que no contaban. Si Salomón duerme, significa que la situación no es preocupante. Es muy probable que mañana recibamos la visita de algunos emisarios de Saba. ¿Eso crees? ¿Lo dudas? Oh, no. Que sea la última vez que me llamas así.
¿Qué ocurre? Ha sido una dura lección, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a discutir mis decisiones? Yo no, pero ellos sí. El consejo está reunido y te esperan. Deberás rendir cuentas por tus acciones. Todo lo que he ordenado ha sido solicitado y acordado por ellos. Sí, eso es cierto. Pero no lo que intentas hacer. ¿Qué sabes tú de mis propósitos? No es difícil de imaginar. Tu deseo de venganza llevará a nuestros ejércitos al desastre más absoluto. Cuando todos hayan comprendido que nunca más serás un instrumento en manos de ellos, serán implacables. Escucha, Belkis. El ejército obedecerá solamente mis órdenes. Seremos fuertes. ¿Seremos? Sí, tú y yo. Yo te amo. Dime una sola palabra y yo aplastaré a ese cobarde y todo habrá acabado. A mi lado serás una verdadera reina. Quiero matar a Rowan. Con mis propias manos. Un momento. ¿Quieren hablar con nosotros? En nombre de la reina propongo un combate a muerte entre los comandantes de los ejércitos enfrentados. Yo, comandante del ejército de Saba, desafío a Rowan, príncipe de Jerusalén, hijo del rey Salomón. ¿Cuál es tu respuesta? Aceptamos. Aguarda. A condición de que los dos contendientes no se alejen del campo. Nosotros estableceremos los límites. Un momento. Además, deberéis preparar el terreno. De acuerdo. Vamos. Preparaos por si atacan. No debes preocuparte por nada, solo venir. La llevaré a Pana. ¿Cómo está? No tardará en recuperar el conocimiento. Ha perdido mucha sangre. A su edad se recuperan pronto. ¿Le has dado algo? No ha sido necesario. Es necesario para mí. Dale una dosis doble. ¿Entendido? Como quieras. Tú fuera.
Verás a la reina solo cuando yo lo ordene. ¿Me has oído? Y odio. Justamente. La mujer es el símbolo viviente de la contradicción. ¿Es tan bella como dicen? O incluso más. Si conseguimos llegar a un acuerdo, evitaremos la guerra y será una doble victoria. ¿Doble? Sí. Contra los enemigos de Saba y sobre los amigos de Tiro. No quiero quedarme bajo el mismo techo que ella. Eres Dimira. Exacto. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué has venido aquí? He sido engañada, humillada, y ahora me encuentro aquí prisionera. ¿No tienes bastante? Escúchame. Yo debería ser ahora la esposa de Roboam. ¿Y por qué no estáis casados? Porque no es hombre que pueda fingir los sentimientos. ¿De qué hablas? De que durante 2 años he aceptado 4 retrasos de nuestro matrimonio con la esperanza de que sus sentimientos cambiasen algún día. No me interesa. Pero te interesará saber que cuando regresó de Saba, enseguida comprendí que mi espera había sido en vano. Hay otra cosa más que debo decirte. Tú le odias tanto como le amas. No le amo. ¿Por qué has desencadenado esta guerra? Porque te has sentido engañada. Y sobre todo porque sabes que no puedes amarlo. Por eso provocaste la pelea. Para volver a verle y matar con él tu amor imposible. Eres hija de un rey. Respeta mi dolor como reina, ya que mi dolor como mujer te divierte. No, reina Belkis, tu dolor es el mío. Nos une un amor sin esperanza. El rey de Jerusalén solicita permiso para entrar. ¿Y cómo podría negárselo? Soy su prisionera. No, consideraos huésped de mi casa, reina Belkis. Estoy bajo tu poder y puedes hacer de mí lo que quieras. Pero hay una cosa que nunca podrás obligarme a aceptar. La rendición. Yo en tu lugar haría lo mismo. Pero creo que hay algo que aún no has comprendido. Eres libre, Belkis. ¿Libre? Sí. Libre de volver con los tuyos cuando quieras y continuar el asedio. Y ordenar un nuevo asalto. ¿Qué ocurre? Saba ha enviado a sus emisarios. Saba, supongo que querrán tratar sobre tu liberación, Belkis. Puedes irte ahora mismo si lo deseas. No. Prefiero recibir a mi gente aquí en tu palacio y hablarles yo misma. Que entren en la ciudad los enviados de Saba. ¿Tú? Los demás están afuera esperando una señal. He preferido verte a solas yo primero. Otra vez. Escucha, Belkis, no sé qué condiciones querrá el rey de Jerusalén, pero... Salomón me ha liberado sin condiciones. Es muy astuto al querer contar con tu agradecimiento. Eso solo me concierne a mí. ¿Sabes la suerte que te han reservado los sacerdotes? He aceptado hasta ahora mi suerte. No, no puedes hacerlo, no quiero. Haré lo que sea por ti. Pero si tú no deseas seguirme... ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quién?
El rey Salomón concede la palabra a los emisarios de Saba. Tú has vencido, Salomón. Y tal vez era justo que fuese así. Conociendo mis propósitos, enviaste a tu hijo para cerciorarte de mis intenciones. En su misión trató de disuadirme, hablándome de la grandeza de un reino que vive en la paz y del trabajo. Pero por encima de mis planes y de los tuyos, surgió un hecho inesperado. El amor. Sé que el amor no formaba parte en la misión de tu hijo. Sé que el odio que sentía por él nacía de la imposibilidad de poder amarle. Pero yo amo a ese hombre. Y vosotros, guardianes de la terrible ley de Akkar Sabaim, ¿qué decís? ¿Por qué no respondéis? ¿A qué esperáis para acusarme de sacrilegio? ¿Para decirme que ya no soy la reina consagrada a los dioses? Y que solo soy una mujer que prefiere amar a un hombre a gobernar el reino de Saba. ¿Por qué calláis? ¿Pensáis que aún puedo presentarme ante mi pueblo? Decidme, ¿cuál es mi castigo? ¿Mi destino? Leo en vuestros ojos la condena que no osáis pronunciar. Morir en el valle del silencio. En el desierto, el sol consumirá mi cuerpo y mi pasión, y no tardará el día en que el viento, el impetuoso Simo, llevará al dios de piedra el último y desesperado grito de una reina que fue esposa inmaculada e infiel. Reina Belkis, ¿a dónde vas? ¡Avisa a mi hijo deprisa! ¡Esperad un momento! ¡Escuchad! ¿Se dirige al Valle del Silencio? ¿Has entendido? Oh, ¿por qué no se me ha permitido volver a verla? Y Kavak la sigue. ¿Kavak? ¡Otra vez! ¡Dame la espada! Gracias, Dimira. No olvidaré tu generosidad. Adiós. ¿Adiós? Sin un beso. Thank you.
La vostra regina è libera da ogni vincolo. Le montagne hanno parlato. Non è forse stato sulla vetta del monte Sinai che parlando a Mosè la voce del Signore scolpì nelle rocce le tavole della legge? Colui che dettò le parole al vostro idolo dovette avere l'intuizione di questo grande evento, altrimenti non avrebbe detto: finché le montagne non parlino. Le vie della verità sono infinite e la vostra presenza qui è forse perché le tenebre del cielo di Saba s'accendono della sua luce. Fate che questa luce continui a risplendere. Mia regina! Nostra regina.